Las preguntas que se van a responder en este video son: ¿por qué van a regresar ex integrantes de Hexatlón a Estados Unidos? ¿Van a suplantar a los contendientes? ¿Contendientes enfermaron? Todas esas preguntas te las voy a contestar a continuación. Empecemos recapitulando las cosas. Hace unas cuantas horas corre el rumor en internet que los participantes están en peligro de contraer el COVID. Esto principalmente en los contendientes. Recuerden que este virus es bastante contagioso. En cuanto lo tenga un atleta, muy posiblemente se lo pase a todo el equipo. Y si hay muy mala fortuna, pues también al equipo contrario. Esta vez están señalando a los contendientes, que son los que estarían en cuarentena por este mismo motivo. Y es una fuente muy confiable, no les voy a negar, o sea, es un 80% de posibilidades de que esto pase. El otro 20% pues hay que esperar a verlo en televisión. Pero por mientras les voy a explicar la verdad de cómo se estarían manejando las cosas si esto es verdad. Recuerden, o tal vez van a recordar algunos fans de que han visto Hexatlón desde la temporada 1, que en la temporada 2, específicamente alrededor del capítulo 65, regresaron los de la primera temporada a retar a los de la segunda. Tenían un uniforme negro, no recuerdo específicamente el nombre del equipo, pero vamos a llamarlo equipo élite. Luego se los investigo y se los digo con más claridad. Entonces este equipo élite retaba la temporada 2. Así que muy probablemente vaya a suceder así. Y en esa ocasión duraron toda una semana, donde jugaron diversos premios. Así que pienso yo que será algo similar. No es que vayan a sustituir a un integrante, no le van a quitar su lugar a nadie. Van a esperar a que pase la cuarentena, que se hagan las pruebas, porque según a lo que entendí, todavía no hay nada confirmado, afortunadamente. Muy posiblemente es el susto. Recuerden que aquí en el Hexatlón lo que suele suceder es que los participantes se enferman de enfermedades pulmonales y muchos atletas se han ido por esas enfermedades del pulmón. Pero pues, ¿qué se refiere a esto? Pues puede ser desde una gripa, una neumonía, y esto pues les impide continuar. De hecho, me parece que una de las chicas que mencionan que va a regresar es Olimpia. Olimpia se fue por algo similar, por algo pulmonar. Entonces, pues en su tiempo no preocupaba, o sea, en la temporada 2 no preocupaba. Pero actualmente, ¿se imaginan que un compañero de los contendientes tenga problemas para respirar? ¿Qué va a pensar producción? ¿Qué va a pensar sus compañeros? Es lo que yo comento con mi familia. Hay que cuidarnos demasiado. Hay que cuidarnos demasiado hasta de una simple gripa. Porque una simple gripa te puede hacer pensar mil cosas. Te puede hacer pensar que es el COVID-19 cuando pues en realidad es una gripa. Entonces esperemos que sea algo así. Pero mientras salen los resultados, mientras estén en cuarentena, pues la semana sería de esos exatletas que solamente llegarían a retar solamente, a jugarse algunos premios, unos premios jugosos. Y entre los que ya están mencionados son Valeria, campeona de la temporada 2, Olimpia de la temporada 3, Chayla y son todos por el momento, supuestamente de los que ya confirmaron. Puede ser que vayan integrando más. Pienso yo que van a ser 5 hombres y 5 mujeres, que es como lo general que hacen, hacer un equipo de 10. Y ustedes se van a preguntar, ¿y a quién van a retar? ¿Van a retar si los contendientes están en cuarentena? Pues pienso yo que van a ser en su mayoría famosos los que van a estar encabezando al equipo representante de la temporada 4. Y puede ser que van a una de dos, o llaman a participantes que ya fueron eliminados, que no lo creo, sinceramente lo veo muy difícil, para representarlos solamente en ese momento. Y la otra es que no todos los contendientes corrieron el peligro. Tal vez algunos estaban aislados del compañero que señalan que está en riesgo. Y probablemente esos que están descartados completamente,
pues completen a los 10 participantes de la temporada 4 para enfrentar a los de temporadas anteriores. Así de simple, no sé cómo explicarlo mejor. De hecho, mañana voy a hacer otro video en mi canal principal hablando sobre el tema este más a profundidad, a ver si ya revelaron a más atletas que estarían regresando. Y no, no se preocupen, no van a representar a los contendientes. Porque lo que estaba viendo es que había muchos disgustados diciendo, ¿por qué Chayla, que fue del equipo de los famosos, ahora va a representar a los contendientes? No, no lo creo. Principalmente porque los atletas se encariñan mucho con su color y no lo cambian por nada. O sea, si al inicio del reality te ponen el color rojo, vas a ser rojo de por vida. Si te ponen el color azul, el mismo caso. Les voy a poner un ejemplo. En su momento en la temporada 1, Chuy Almada regresó después de una lesión y le dieron a elegir equipo rojo o equipo azul. Y él se fue por su equipo azul, se mantuvo siempre azul. Y así varios atletas que han pasado. En este momento no se me viene a la memoria alguien que haya estado en equipo rojo y equipo azul. Absolutamente nadie. No sé si en otros hexatlones ha sucedido que de repente cambian de equipo, que es muy común en otros realities, que el cambio de equipos, pero en hexatlón el juego de colores es muy importante. Es muy importante y yo lo sé. Yo lo sé, por eso trato de respetar a ambos equipos. Y aunque a veces me señalan que yo apoyo a los rojos, que yo apoyo a los azules, pero no, yo neutro, siempre neutro. Y bueno, solamente pues es eso lo que por el momento les traigo, no les traigo más información. Ya estaremos esperando nuevas noticias, así que no se preocupen, nadie va a traicionar colores, o eso espero. Porque no me imagino un Mac Rouge de color azul, sería raro. Pero bueno, son decisiones que tiene producción y va a elegir lo mejor para el reality, lo mejor para el rating y para los espectadores. Y créanme que es muy buena decisión hacer eso, a lo mejor ya lo tenían planeado, quién sabe. Y lo aprovecharon para meter en cuarentena a los que tengan sospechas de COVID. Pero que el show debe de continuar. Recuerden que hace poco enfermó Erasmo. Obviamente Erasmo recibió de las mejores medicinas que hay para el COVID-19. Y él está de regreso, está sano y salvo. Ya no puede contagiar. Y obviamente él no contagió a nadie. Porque ya no tiene el virus. Es imposible que lo tenga. Además de que tiene una distancia con los atletas, si se fijan, nadie se le acerca, todos están alejados. Y así fue y será con todos los entrevistadores, con los comentaristas, porque no quieren que los atletas se enfermen, que el virus es bastante contagioso y no quieren que hagan un contagiadero ahí con todo el equipo. Y bien, de momento ha sido todo de mi parte, espero que el video te haya gustado. A continuación te voy a estar dejando un resumen del capítulo más reciente. Por tu atención, gracias, hasta la próxima. Ahora hablemos del capítulo más reciente. En este episodio se jugó por la fortaleza con gimnasio. Este tipo de recompensa no lo había visto, pero me parece bastante bien. Obviamente a alguien que ama el deporte le encanta el gimnasio. Así que era un premio interesante. También fue un capítulo lleno de emociones. Pues vimos algunas cosas sentimentales. Empezando con lo de Naomi Urbano. Aquí este caso de Naomi pues es conmovedor, este tipo de historias suele gustar mucho en televisión y obviamente encaja perfecto para el formato de hexatlón Estados Unidos. Y qué bueno que nos hagan conocer este tipo de historias y que nos hagan conocer las historias de los demás porque realmente son conmovedoras. Después pasamos a la otra triste noticia que fue lo de Dani Cayu, que va a estar fuera por algún tiempo. En la tabla de palomitas y techitas va a estar escrito lo que tiene específicamente. Aún así, pues, no sé qué tan serio sea. Mi colega youtuber creo que sabe más de esto. Estudió acerca de medicina, así que sabe exactamente lo que tienen los competidores. Así que ya en cuanto me comunique con ella y me platique qué es lo que tiene, pues, les voy a estar diciendo en cuánto tiempo va a regresar. Pero por el momento, y lo más recomendable para ella es que esté fuera un tiempo. Y bien, ahora sí pasamos a hablar de la competencia. Obviamente aquí iba a estar todo disparejo. Pues solamente fueron 4 famosos contra 6 contendientes. Aquí en simple vista
está parejo, pero en donde únicamente está parejo en sí es con las mu mujeres, pues. Son dos mujeres azules contra tres famosas, donde sí hay mucha carga de trabajos con Fer Lozada, que se tiene que enfrentar a cuatro contendientes. Bien, aquí está la tabla, pueden ustedes verificar cómo fue el marcador. La verdad, me da sentimiento ver este tipo de cosas, o sea, tan temprano en la competencia, tantas lesiones, tantos participantes teniendo que esperar su recuperación. Ahí está la tabla, ahí están los lesionados. Son muchos, muchos lesionados. Y esto parece ser que va a continuar así por un tiempo. Y queda esperar, queda que los famosos y contendientes se cuiden demasiado y sigan las reglas que les pidan. Tal cual. Y no tratar de controlarse. Un ejemplo, pues el tan comentado caso de Zay Vidal, que no se le debe de culpar. O sea, él mismo sabe. O sea, él mismo reconoce que hace mal. Él mismo reconoce que no tiene que tener esas actitudes. Pero en el momento se dan y no queda de otra. Simplemente rectificar y que... Y empezar a tratar de trabajar en eso, en esa ira. Ojalá lo consiga y pueda hacer una buena temporada, que es un muy buen atleta, no cabe duda.